del campo a la mesa, de la tranquera a la heladera, ¿cuál es la diferencia del precio que asume el productor contra el que pagamos nosotros cuando llegamos a las góndolas? La gente de la Fundación Argentina para el Desarrollo Agropecuario, FADA, preparó un informe donde nos cuenta cuál es la diferencia que se asumen en el pan, en la leche o en la carne. En el caso del pan, por ejemplo, el productor recibe mucho menos de 3 pesos, 2,90 o algo parecido, dependiendo cuánto sea lo que le estén pagando por su producto, y nosotros terminamos pagando el pan por 35 aproximadamente en una panadería. La diferencia más grande de este crecimiento 10 veces del valor del producto, 10,5 veces, se da generalmente en las panaderías, porque las panaderías asumen dos partes de la producción. La producción en sí misma de harina a pan y la comercialización del producto. El productor debe asumir además que cuando vende un kilo de trigo, el trigo para convertirlo a harina deja apenas 700 gramos de harina, con lo cual ya la comparativa de precio cambia por una cuestión de pesos. Y con un kilo de harina se hace 1,100 kilos de pan. Es de las tres que vamos a poner como ejemplo la más perjudicada. La segunda es la leche. El productor tambero hace ya un tiempo viene mejorando paulatinamente los precios a los cuales le pagan el litro de leche. Sin embargo, aún sigue estando en negativo en muchos de los casos y perdiendo. No supera los 5,5 pesos el productor y nosotros pagamos en góndola 20 o 25 pesos el litro de leche. Esto hace un cálculo aproximado promedio de 3,6 veces el valor de la leche con respecto a lo que paga el productor. Acá el crecimiento más grande tiene relación con la logística, la producción, las cargas laborales y obviamente la impositiva. En cualquiera de los tres casos que vamos a ver, incluso en el cárnico, la carga impositiva es un promedio del 30%, con lo cual si los impuestos fueran menores, seguramente el valor del producto sería mucho más accesible. En el caso de la carne, la diferencia es distinta. En el caso de la carne, el productor vende por cada kilo vivo aproximadamente 40 pesos el kilo vivo del animal, del ternero, que después va a un feedlot donde se lo engorda e incluso a veces ahí pierde valor, para llegar en promedio a 119, 120 pesos el kilo en las góndolas. Es decir, que el productor debe vender aproximadamente 3 kilos de carne en pie para poder comprar un kilo de carne en carnicería. A veces cuando nos parece que cuando vamos al supermercado o a las góndolas encontramos precios que son exorbitantes o poco fáciles de pagar, lo que nos encontramos es que en el medio hay un costo muy alto que lo está afrontando principalmente la logística y los impuestos. En eso debería trabajar o está trabajando el gobierno para poder llegar a cambiar el plan impositivo que está teniendo el campo hoy y lograr que se puedan manejar precios mucho más accesibles en los productos a consumir.